Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Vamos a hablar ahora de una denuncia que formulamos durante el mes de abril y tiene que ver con la pretendida contratación irregular de seguros para YPFB Corporación y YPFB Refinación. Una denuncia que provocó la renuncia de don Erlan Solís, teniendo en cuenta que se saltaron una serie de procedimientos para la firma de un jugoso, millonario y ventajoso contrato que se pretendía entregar de manera irregular a una empresa aseguradora, saltando todos aquellos procedimientos establecidos de acuerdo a las normas de contratación vigentes, pero también de acuerdo a los estatutos y reglamentos de la empresa estatal petrolera de todos los bolivianos. Sucede que aparece en escena ahora un broker, una empresa de reaseguros. Durante el mes de abril, YPFB Corporación y YPFB Refinación trataron, porque los contratos quedaron sin efecto a raíz de las denuncias que se llevaron adelante. Durante abril trataron de suscribir dos contratos de seguros de manera directa por 49 millones de bolivianos y un otro contrato a través de YPFB Refinación por 35 millones de bolivianos. Sucede que presentamos de igual manera en aquel entonces un documento mediante el cual no se podía establecer quién era el asesor de seguros que había estado detrás de todo el proceso para la contratación de estos dos seguros que superaban los 70 millones de bolivianos. Sucede que el contrato directo que tiene el código 419-20GGAF, que lo tenemos ya en nuestro poder, es nada más y nada menos que una orden de servicio que firma el presidente de YPFB Refinación, estamos hablando del señor Aquiles Peifer, y vamos a mostrarles ahora sí el documento al cual hemos tenido acceso, un contrato, una orden de servicio que firma el presidente de YPFB Refinación. Vean ustedes, estamos hablando del señor Aquiles Peifer Yuridini, en representación de YPFB Refinación, un contrato que firma, vamos a continuar, con el señor Hernán Fernando Osuna Arano. Y luego vamos a mostrarles a ustedes quién es don Hernán Fernando Osuna Arano. Es el representante, en este caso, lo contratan como una persona natural. El denominativo de contratista tiene don Hernán Fernando Osuna Arano. Ven ustedes. Lo contratan como una persona natural por $7,100 americanos por concepto de servicio de asesoramiento de seguro. Es un contrato por algunos días mientras lleva adelante el asesoramiento a YPFB Refinación y YPFB Corporación por este tema del seguro. Vean ustedes, allí están en la parte de los domicilios por efectos de notificación, los domicilios registrados en este contrato, esta orden de servicio por parte de YPFB Refinación y por parte del contratista. Vamos a ir a la parte final de este contrato que tiene como unas 17 páginas donde al final del contrato firman el representante legal de YPFB Refinación Sociedad Anónima y el contratista, en este caso don Hernán Fernando Osuna Arano, tienen la firma de ambos y la fecha del 1 de abril del año 2020.
Bueno, hasta allí todo parece normal. Sin embargo, a medida que uno va recopilando la documentación, se lleva la sorpresa de que este asesor de seguros, don Hernán Osuna, a quien se le pagó un poco más de $7,000 americanos para que asesore a YPFB Refinación y YPFB Corporación en la adquisición de seguros, sucede que don Hernán Osuna es nada más y nada menos que uno de los accionistas y presidente de la empresa aseguradora a la cual Credinfor le entregó el jugoso contrato de los 49 millones de bolivianos, $7 millones, que se pretendía entregar de manera irregular entre gallos y medianoche a la empresa Credinfor por parte de YPFB Corporación, y Credinfor le entregaba a la empresa Olsa Boliviana Corredores de Seguro, representado o representada por don Hernán Osuna, este jugoso contrato. Por otro lado, o casi de manera simultánea, don Hernán Osuna era la persona que estaba asesorando en materia de seguros a YPFB. Entonces saltan una serie de interrogantes y una serie de cuestionamientos respecto a cómo es posible que se contrate a una persona para que asesore en materia de seguros, salga un contrato irregular, porque fue dado de baja, salga un contrato irregular en favor de la empresa Credinfor, y Credinfor decida entregarle este jugoso y millonario contrato a la empresa que estaba siendo o que es representada por el asesor de seguros, la persona que estaba asesorando a YPFB para llevar adelante la calificación, la observación y la verificación de los documentos de las empresas que estaban pretendiendo adjudicarse este millonario contrato. Pero eso no termina allí. Sucede que se han violado y se han vulnerado una serie de normativas vigentes al interior de YPFB, teniendo en cuenta que el reglamento interno de la estatal petrolera, en el artículo 14, es absolutamente clara al establecer la política de contrataciones para el tema de los seguros. El artículo 14 dice que de ninguna manera está permitida la contratación de seguros a través de intermediarios o brokers de seguros. Pero es más, de acuerdo al artículo 79 del Decreto Supremo 181, Decreto de Contrataciones, artículo 79, se establece en el párrafo 2 del inciso quinto, del numeral quinto, dice, vean ustedes, artículo 79, y vamos a seguir a la siguiente, al siguiente cuadro, para la contratación de seguros se aplicará lo establecido en las presentes Ley de Seguros y Código de Comercio. ¿Qué dicen los artículos respectivos o los incisos respectivos más bien? Dicen, artículo 25, los asesores en seguros no podrán ser corredores en seguros. Es decir, se vulneró el artículo 79 porque don Hernán Osuna, van a ver ustedes a continuación, es el representante de dos brokers en nuestro país. El artículo 25 dice, los asesores en seguros no podrán ser corredores en seguros. Y el inciso B dice, los asesores en seguros deberán estar autorizados y registrados en la instancia correspondiente. Vean ustedes. Vamos a mostrarles el siguiente cuadro. Hemos ingresado a la página de la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros, para tratar de establecer, vuelve a estudio por favor, para tratar de establecer si don Hernán Osuna está o no está registrado, teniendo en cuenta que el artículo 79 establece de que tienen que estar registrados para ser asesores de seguros. Vamos a mostrarles qué dice la información oficial de la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros respecto al señor Hernán Osuna. Vamos al cuadro por favor.
Vean ustedes, don Hernán Osuna no solamente que representa a Olsa Bolivia, sino que también representa a HP Brokers. Y allí no figura Hernán Osuna como un asesor de seguros, sino como el representante de estos dos corredores o estos dos brokers. Estamos hablando de HP Brokers, corredores y asesores de seguros, SRL. Y vamos a mostrarles a continuación la otra certificación de la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros, por favor, donde establece que don Hernán Osuna representa a la empresa Olsa Bolivia. No está registrado como un asesor de seguros, como lo establece el artículo 25 en el artículo 79, más bien, artículo 79, numeral quinto, inciso 2. Vean ustedes, son una serie de interrogantes y preguntas que existen en torno a este tema que se ha dado a conocer durante el mes de abril. Lamentablemente han pasado los meses, han pasado los días, como es casi siempre habitual, siempre caen los peces más chicos. No ha, hasta el momento no se sabe cuál es el paradero de don Hernán Solís. Renunció y con su renuncia parece haberse eximido de todo tipo de responsabilidad. La fiscalía no ha investigado, por ejemplo, quién es o quién era el intermediario en este caso, teniendo en cuenta que hay una nota del 13 de abril del 2020 mediante la cual la empresa que se adjudicó este contrato que se dejó sin efecto le entrega la reaseguradora de 49 millones de bolivianos a la empresa Olsa Bolivia Corredores de Reaseguros. Hay una serie de interrogantes, una serie de preguntas respecto a cómo avanza este tema de la investigación en torno a estos dos contratos, 49 y 35 millones de bolivianos que se pretendió entregar a empresas aseguradoras de manera irregular. Vamos a indagar este martes. Tenemos entendido que hasta el momento el Ministerio de Hidrocarburos no ha respondido las interrogantes y los cuestionamientos respecto a esta situación, teniendo en cuenta que se hicieron y se solicitaron una serie de peticiones de informe respecto a este tema. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.